Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos mis amigos del Ecuador, compatriotas y amigos de otros países. Espero que estén súper bien. Yo aquí sigo en Cuenca, una ciudad hermosa con muchísimos atractivos turísticos, aprovechando todo el tiempo para grabar y mostrarles a todos ustedes, mis amigos, esta parte de la región conocida también como el austroecuatoriano, por encontrarse en la Sierra Sur, zona austral o interandina, Cuenca, considerada como patrimonio cultural de la humanidad, con su clima entre los 10 a 20 grados de temperatura, con territorios protegidos como el Cajas, que ya lo veremos en mis próximos videos, destinos arqueológicos y sus catedrales muy antiguas. Además, ofrece artesanías diversas y festividades populares durante diferentes épocas del año. El ingreso por $2 por persona, y tenemos el tour de las 11 de la mañana, que es un tour completo de las dos catedrales, la cripta de la Catedral Nueva y la terraza, y un costo de $5 por persona. ¿A qué hora? Ahora. ¿Y dónde se reúnen? Inician al frente en la Catedral Vieja. Van recorriendo diferentes espacios, entran a la cripta y de ahí suben. ¿Ese vale $5? Sigan nomás, bienvenido. Gracias. Bueno, acabamos de comprar dos tickets para hacer un tour por las dos iglesias, donde vamos a ir a una cripta, a la terraza de la catedral principal también, todo eso con un guía. Así que nos dijeron que tenemos que reunirnos acá, y así que vamos ahorita en camino para enrolarnos y seguir luego por esta aventura. Bueno, ya estamos aquí ahorita, donde vamos a iniciar el recorrido turístico por las iglesias. Ahorita estamos en la Catedral Vieja El Sagrario, frente de la Catedral Principal, la Catedral Mayor, digamos así. Estamos aquí, vean. Súper, súper bonito. Aquí es donde se va a reunir un grupo de personas y vamos a ser guiados para ver, que nos narren la historia que tienen estas iglesias. Vamos a ir a una cripta y creo que por último vamos a ir a la terraza de la catedral principal. Y todo esto cuesta $5 por persona. También hay un ingreso que cuesta $2, pero que es un trayecto, digamos así, simple, que va directamente, va hacia la terraza y un mirador prácticamente del centro de aquí de Cuenca y hasta ahí. Pero no vas a visitar las criptas, donde nos dijeron que están enterradas, me imagino, sacerdotes de tiempos atrás, ¿no? Así que todo eso lo vamos a saber luego de un momento. Ya que no es un tour convencional, por decirlo de esta manera, más bien es que por medio de un personaje popular que ha tenido la ciudad de Cuenca, nos van a dar a conocer, ¿sí? Por medio de leyendas incluso, vamos a conocer un poquito los espacios, ¿sí? Ya sea aquí el Museo Catedral Vieja e incluso la Catedral Nueva también, ¿sí? A conocer estos espacios, perdón, por medio de leyendas, de historias también, ¿sí? Si desean interactuar o preguntar algo al teatrero, pues no hay problema, es parte también de la experiencia, ¿sí? Bien, vamos a ver qué teatrero nos ha tocado o qué guía, por decirlo así, de esta manera también. Vamos por acá, me siguen por favor. ¿Cómo han pasado? Nada más, ¿saben que ustedes están buenísimos? Ahí viene, no ve, ya están listos. Ahí está, ¿no? Es que es para no perder la costumbre de viajar. Vale. Bueno, verá, pues ya para pasar, más bien para empezar, ¿verdad? Para que ustedes no se chaspen. Vea, ve al hombrecito, ve, negro ahí la púrpura. Vaya revisando acá arribita, ve una placa ahí, la bien, ya le voy a preguntar después a ustedes. Más célebre. Está difícil. Bueno, vaya viendo, les voy a invitarles directamente a pasar. Ahí viene un chito. La casa. Cuéntanos de visita. Sí, ¿de dónde nos visitan ustedes? Tres poquitos. De Quito. La Troncal. ¿Quién más ha sido? Estados Unidos. Se habla el español, ¿no es cierto? El oro, sí. Ecuador. Usted también es de Estados Unidos. Sí. Miren, parejita. Bien casado. Sí. Acompáñame adentrito, acompáñame. Venga, ven. Venga, por acá. Venga. Se lo voy a hablar así, un youtuber. Se lo voy a hablar. ¿De dónde nos visitas, mijo? Del Ecuador. Ah, del Ecuador.
7, Vicky, 7, mi amor, 7. Ahí, ahí donde está. Ahí donde está fresquito, hay 7. Duraditas nuevas, esta va a saludar, ya va a presentar. Vamos a salir YouTube. Bueno, buenos días con todos ustedes. Aquí les acompaña la Suquita Matea para servirles en el recorrido. Usted sabe cualquier cosita. Suquita, aquí estoy. Aprendí. Ya aprendió, ¿no es cierto? Nos encanta el monte, oiga, el monte sucio, el monte casado, el monte divorciado. Una belleza, todo monte, monte pillo, una belleza. Pero usted sabía que monte no es solo, oiga, la comidita. Lo primero que se nos viene a la mente, ¿no es cierto? ¿Sí le gusta el monte? Sí, claro. Pero ¿sí sabe qué significa monte también? No. ¿Sí? ¿Alguien sabe algo? Maíz fresco. Aparte del maíz, de la comidita, el mote es el apodo, es el sobrenombre, dice que. Del maíz, no, es el sobrenombre, es significa, es como decir, por ejemplo, yo que sé. Es el apodo, es el apodo. La última cena, ¿cierto? Aquí está Jesucristo con los 12 apóstoles. Elevado. Pero hay uno de ellos quien traicionó a Jesús. Vamos a entrar a la cripta este rato. Esa se baja de lado, no se baja de frente. Así, así de mi hermano, sí. Dani, solo de lado. Solo de lado. Espérame, pero yo bajo aquí. Tienes que bajar de lado. Hernán. Don Hernán, sí. Luchito. Yuchito. Don Hernancito es usted. Ay, ay, ay. Sí está pasando bonito. Pero acá adentro. Es que hacían primero que se quede solo hueso. ¿Cómo hacían eso? Donde nosotros estamos sentados es donde ponían los cuerpos. Wow. Claro, hasta que se desinche, le ponían, oiga, ¿cómo se llama? Le ponían así, amortajando. Le ponían con cal para que se seque toda la carne y quede solo el hueso. ¿Y para qué les ponían ahí los huesos? Este de aquí es una fosa común. Es como un cementerio, digamos así. Y en vez de ponerle en la tierra, en la fosa común. Descansar. Lloras por los mortales. Lloras por los mortales. Que pronto le seguirá. Pronto le seguirá. Estamos entrando a la cripta de la Catedral Nueva de la Inmaculada Concepción. A estos sitios solo es permitido entrar con guías y, según me dijeron, no lo hacen todos los días, sino en feriados o fines de semana. Así que, amigos, estamos entrando prácticamente a un cementerio donde seguro habrá personajes muy importantes. Además, que antes de ingresar hay que hacer un ritual para entrar y otro ritual para salir de este lugar. Bueno, según nos estaba diciendo aquí la chica, la guía, que aquí hay personajes enterrados, bueno, según yo estuve viendo también, del año 1939, hay tumbas aquí de gente que adinerada de esas épocas, y gente muy importante también, ¿no? Entonces, cualquiera no se podía enterrar aquí, son personas pudientes que estaban, se los ponían aquí porque estaban más cerca de Dios, porque arriba de esto está la iglesia, prácticamente así. No, una despedida buena para todos los que le están viendo ahorita.
Ay, 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 que me despide. Claro. Ya, dijiste que les vaya muy bien. Aquí estamos reunidos todos para despedirnos, oiga, de esta tremenda ruta. Vendrá la próxima, le espero a usted. Para ¿en dónde? Si... ¿En dónde? Pues aquí en la ciudad de Cuenca. Venga nomás para limar los cachos, bien. Para tomar runito. Buenazo. Ya, mijito, ya. Bueno, acuérdese, por favor, eso. Vaya, cuente a la chismecito. Y si no le gustó, vaya, cuente al enemigo, más que sea. Si le gustó, recomiende que la gusta si estamos siempre los sábados, los domingos a las 11 de la mañana. Vaya, gracias. Gracias. Muchas gracias. De Cuenca en Cuenca. Gracias, bravo. Bravo, bravo. Ahora ya como parte final, estamos subiendo a la parte más alta de la catedral. De igual manera, un sitio bastante visitado por turistas. Pilas, si vienes a Cuenca, tienes que subir y el costo de ingreso es de $2 por persona. Desde acá arriba seguro que podrás ver el entorno de la ciudad, además de ver más cerca las cúpulas de la catedral, tomar tus fotografías y videos como recuerdo que estuviste en esta bella ciudad. Espero que te haya gustado el video, apóyanos con tu suscripción dándole clic a la campanita de notificaciones, comentando y también compártelo con tus amigos. Nos vemos amigos en el próximo video. ¡Saludos a todos! ¡Yuhu!